En conmemoración al mes del adulto mayor, quienes forman parte de la Dirección de Proyectos Sociales organizaron múltiples eventos durante todo el mes de octubre. Uno de los últimos realizado el pasado fin de semana fue la capacitación de quienes realizan el cuidado de los adultos mayores pertenecientes al proyecto de atención domiciliaria. Los temas expuestos, gracias a la colaboración del Ministerio de Salud Pública, fueron referentes al cuidado de salud mental, odontología y protocolos de bioseguridad. Gracias al apoyo de la máxima autoridad como nuestro señor alcalde, el abogado Armando Figueroa, siempre pendiente y cuidando el bienestar de nuestros adultos mayores y en este caso mediante el proyecto Atención Domiciliaria y gracias al equipo técnico con el que contamos y a la iniciativa de ellas mismas, pues se ha realizado estas capacitaciones en los temas de salud mental, lo que es el tema de odontología y protocolos de bioseguridad para precautelar la seguridad de los adultos mayores. En este caso, los que están presentes recibiendo esta charla son las familias de nuestros adultos mayores, quienes cuidan de ellos. Y por ese motivo nos encontramos en este espacio. Lo hemos realizado aquí porque el pedido de parte de los galenos del Ministerio de Salud Pública ha sido un lugar amplio donde tenga ventilación. Entonces hemos querido y hemos buscado, y gracias a las personas de SEDMA que nos han brindado el apoyo para realizar el mismo taller. El buscar los mecanismos necesarios para el cuidado de nuestros adultos mayores y demás población vulnerable forma parte de nuestros compromisos en los cuales hemos venido trabajando arduamente. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Hurto, alcalde del Cantón Catamayo.